Us presentem ara un altre company de taula, i dic company en el sentit etimològic del terme. Companis, en llatí, amb el pa, amb qui compartís que el pa, i ara entendreu per què. Sergio, Eva i tot l'equip de Brot Obrador són els encarregats de donar forma i vida al pa i altres productes que elaboren al seu establiment ubicat a Castelló de la Plana. Delícies elaborades seguint processos respectuosos amb el medi ambient que recuperen la pròpia essència d'aquest aliment. Sergio, benvingut a la taula. Hola, muchas gracias por invitarnos y encantado de estar aquí. Un plaer. Bé, vosaltres vau residir a Anglaterra durant molt de temps i vau decidir tornar a Castelló amb la idea, una idea sota el braç. Com va fermentar aquest projecte empresarial i personal que és Brot Obrador? Sí, nosotros vivimos mucho tiempo, muchos años fuera y allí ya empezó a fermentar la idea. La verdad es que ya venía fermentada. Teníamos claro que tenía que ser aquí, tenía que ser en España, por supuesto, y sobre todo en Castellón. Somos de aquí y queríamos hacerlo aquí. Llevamos muchos años, muchísimos años, queriendo emprender nuestro propio proyecto y de hacerlo tenía que ser en casa. ¿Y por qué pa y no un altre producte gastronòmic? Porque vosaltres teniu també experiència a la cuina, com a cuiner. Sí, yo tengo muchos años de experiencia en cocina, tanto Eva como yo tenemos muchos años de experiencia en diseño, en otros apartados, pero el pan siempre nos ha enamorado, siempre, desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que ni tan siquiera cuando éramos conscientes de lo importante que era para nosotros, ya lo era. Y ha sido un proceso de construcción. Hemos ido construyendo poco a poco esta relación con el pan hasta que llegó un punto en que lo tuvimos claro y dijimos, ya sabemos el qué, ahora hay que ver cuándo y cómo. Però el que lo tenemos clarísimo. Vosaltres vau investigar en les maneres de fer pa, de fer bon pa, i a Brot Obrador treballeu només amb determinats ingredients. Sergio, quins ingredients són els que feu servir? I consta que no em referisc exclusivament als ingredients tangibles, sinó també a aquests altres que estan ahí, però que potser no els veiem al primer cop d'ull. Sí, nosotros hemos estudiado mucho, o sea, en primer lugar nos llamó mucho la atención, nos empezamos a plantear todo esto cuando nos dimos cuenta de que no encontrábamos el pan que buscábamos. Y cuando esto nunca había sido un problema. Entonces, de ahí empezamos a investigar y a indagar en el por qué y en el cómo. Nos dimos cuenta de que él había perdido su esencia y que la manera de recuperarla era volviendo un poco a la tradición. Para ello, teníamos que encontrar factores diferenciadores. Uh-huh. Y ellos han sido... en primer lugar, los ingredientes. Todos nuestros ingredientes son de origen orgánico, todos son ecológicos, te hablo de todos. Cuando digo todos, es todos, la mantequilla, el azúcar, la sal, la harina, todo. Pero luego estos ingredientes tienen que ir acompañados de otros ingredientes que son básicos, que son la pasión, el tiempo, el cuidado, el cariño, el estar muy pendiente de todo lo que pasa alrededor. A veces nos encontramos, que es un poco anecdótico, pero nosotros encontramos con el... Le decimos al cliente, llévate este pan hoy que este ha salido bueno. Y nos miran como, que no sale siempre bueno. No queremos decir que no salga siempre bueno. Lo que queremos decir es que esto es algo que está vivo, es materia viva. Entonces, no siempre es igual. No siempre es igual porque depende, por ejemplo, de las condiciones meteorológicas del día. Pero puede ser para que ens fem una idea, qui no som experts en pa, en què consisteix el procés de producció, per exemple, d'una de les vostres xapates? És a dir, des que comenceu a barrejar els ingredients, hi ha molts passos, però és que a més transcorre molt de temps. Com es fa? Sí, sobretot el temps. Hay passos, però sobretot és el temps. Nosotros, por ejemplo, un pan como la chapata o la barra, que van en la misma línea, son masas que fermentamos en bloque. ¿Vale? Entonces nosotros empezando por la masa madre, que lleva tiempo, luego hacemos la bola, que llamamos nosotros, que es inoculamos una cantidad de harina con esa masa madre y esa está entre 8 y 12 horas. A las 8 o 12 horas ya se le puede hacer un primer refresco, se le aplican dos refrescos mínimo, ¿vale? Esto, entre refresco y refresco transcurren unas 2 horas. Insisto en que los tiempos son siempre orientativos, la masa está conectada. La, la,
lo que necesitamos está cuando estará. A veces son 2 horas, a veces son 1 hora 45, a veces son 2 horas y cuarto. No lo sabemos, pero más o menos es eso. Entonces ya llevamos entre 8 y 12 horas, más 2 horas del primer refresco, más 2 horas del segundo refresco. Luego está el amasado, ¿vale? En el caso de las chapatas y las barras no hay un formado, porque se guarda y fermenta en bloque, y el formado se hace al día siguiente. Con lo cual, una vez amasado, esto va en bloque y ahí se tira entre 12 y 16 horas. Entonces, nos vamos más cerca de las 16 que de las 12. Entonces, si pongamos las 16 más las, pongamos ni 8 ni 12, pongamos más las 10, son 26, más la media hora de amasar, si quieres, estamos hablando de casi 27 horas, aproximadamente. ¿Vale? Luego, una vez formado al día siguiente, les da el tiempo que necesiten antes de meterlas en el horno. Según la masa haya salido más prieta o menos prieta, más relajada o menos relajada, este tiempo oscila entre 1 hora y 2 horas y media como mucho. O sea, estamos hablando de 30 horas. És a dir, que no té absolutament res a veure amb aquest tipus de pa que es distribueix, per exemple, a grans superfícies o a aquestes tendes que tenen moltes varietats de pa que últimament han proliferat, on veiem que darrere del taulell s'enfornen contínuament unes barres de pa que estan ja confetes, com mig preparades, precuinades. Ara comentarem també aquest tema, però els vostres pans, amb tots aquests ingredients exclusivament biològics i amb tota aquesta cura i aquest temps i el respecte als procediments naturals, vol dir que estem consumint un pa que és un aliment complet i que, per tant, el digeriríem també d'una manera diferent als pans industrials. ¿Qué nos aporta el pa con el que feu vosaltres a Brot Obrador? Totalmente. A ver, tú has nombrado los otros panes. Yo no voy a criticar ni a decir que un pan es mejor que el otro. Todos hacemos pan y al final el producto que hacemos es pan. Lo que sí te puedo hablar es de nuestros panes. El otro pan no lo sé, pero nuestros panes nutricionalmente es un alimento súper completo. ¿Vale? Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene lo que tiene que tener. Que es importante, la verdad, es muy importante. Pero yo creo que lo más importante reside en el tratamiento y el proceso que aplicamos a la hora de realizar el pan, en el cual nosotros desarrollamos la proteína del gluten, que es fundamental, que como bien sabe la gente, es súper indigesta. Uh-huh. Entonces, gracias a este desarrollo y trabajo apropiado de la proteína, del gluten en este caso, y del proceso de fermentación, de las horas de fermentación, conseguimos que aparte de ser un producto con un alto valor nutricional, sacia, porque es rico y porque alimenta, entonces nos sacia, es agradable de comer y bueno, y lo que decíamos nutricionalmente es tan valioso como cualquier otro tipo de alimento. I avui hem parlat també amb Rosana, la nostra nutricionista, i hem recordat que és important recuperar la proporció d'hidrats a la nostra dieta que últimament s'han perdut a favor de les proteïnes, també moltes vegades per aquestes qüestions de les modes en les dietes, d'informació que es processa d'una manera errònia o que l'aprenem no de mans d'experts, sinó d'una cosa que hem vist a internet, per exemple. Així que, Sergio, penses que també cal fer un poc de pedagogia de cara a la ciutadania per a que siguem conscients de què mengem i puguem triar? Totalmente, totalmente. Estamos, y yo el primero, durante mucho tiempo muy equivocados de lo que comemos y por qué lo comemos y cuándo lo comemos y pan no porque tiene hidratos y engorda. Y no, es un error. O sea, ya no es... Hay que hacer una pedagogía, pero muy, muy, muy... Un trabajo muy, muy extenso. Para empezar en los colegios, o sea, hay una asignatura básica que debería de existir desde ya y que todavía no ha sido creada, que es nutrición. Nos deberían de enseñar a saber qué comemos, por qué lo comemos, recientemente o en los últimos años nos piden que leamos las etiquetas, pero es que nunca nadie nos ha explicado cómo leer esas etiquetas, cómo interpretar esas etiquetas. Porque si yo leo una etiqueta, también leo un libro, ¿sabes? Tota la raó, Sergio, i esperem que aquesta educació en nutrició i en entendre les etiquetes ens porti a ser una ciutadania més responsable, que consumisca d'una manera saludable i sostenible. Moltes gràcies per compartir taula amb nosaltres. T'he de confessar que m'està agafant una gana pensant en aquest pa tan bo i en la mel de Mos de Bresca.
Ai, bé, continuem amb la taula del Samaruc. Adéu, Sergio, gràcies. Gràcies a vosaltres.